A lo que ha llegado tú, Jiménez. Está en la unidad de diálisis del Hospital José María Vargas del Seguro Social, donde se realizan aproximadamente 40, 50 pacientes mensuales. Actualmente yo soy el único nefrólogo que está en esta unidad y ameritamos una plantilla de por lo menos 4 y 5 médicos residentes. Aparte de eso, tenemos gravísimos problemas con los marcadores para hepatitis. Por la situación país, hay pacientes que no pueden hacérselo, los hospitales no tienen la manera de hacerlo. Y inclusive solo participo de la dirección de diálisis y a la dirección del seguro, donde les expliqué la situación. Sin embargo, hay pacientes que pueden hacérselo y no se lo hacen. Acuérdense que hay una cosa que se llama deberes. Tienen derecho, también tienen derecho. La otra situación, indudablemente, es con respecto a el manejo de ciertos pacientes. Y el manejo de ciertos pacientes depende no solamente de la máquina, depende del comportamiento del paciente. Las máquinas tienen problemas, han ido evolucionando muy bien, se han ido haciendo los cambios, sin embargo, todavía falta, porque la situación país no permite que los repuestos quieran mantenerlo. Caraota Digital, directo al grano.